La actual tecnología dual de detectores consiste en un canal PIR o infrarrojo pasivo, el cual detecta el calor corporal en movimiento del ladrón mediante su diferenciación en niveles de radiación con el fondo ambiental, y un canal microondas que detecta movimiento mediante el uso del efecto Doppler. Para que suene la alarma, ambos canales deben detectar una intrusión simultáneamente. Si uno de los canales no lo detecta, está todo perdido. Durante una ola de calor, el PIR es incapaz de diferenciar entre el calor corporal y la temperatura ambiental. Asimismo, y tal como lo sabía nuestro evasivo ladrón, la señal IR puede ser tapada mediante un simple paraguas. El PIR es realmente el talón de Aquiles en los detectores de doble tecnología. En un intento de encubrimiento o cuando la temperatura ambiente se acerca a la temperatura corporal, el iWise, con su exclusiva tecnología anti-clock, cambia automáticamente el modo dual del detector al del microondas únicamente. La señal IR de un ladrón que se encubrió es débil y puede pasar inadvertida por un detector convencional de doble tecnología. No obstante, tal señal tiene una configuración y una frecuencia características. ACT hace uso de un singular patrón de reconocimiento algorítmico a fin de diferenciar este de una potencial señal de falsa alarma y pasa al modo microondas únicamente por un predeterminado periodo de tiempo. En recientes pruebas, el detector iWise de Roconet ha detectado intrusos en el lugar en que 5 de los detectores principales del mundo fallaron. iWise de Roconet, inteligencia al servicio de la seguridad.